Darle un mensaje a toda nuestra familia, porque el Club Bello Chirdán es más que una familia, es todo para nosotros. Que crean, que confíen en nosotros, que regresen, que los estamos esperando con los brazos abiertos, que los queremos mucho y ante todo queremos que las niñas hagan un proceso muy maravilloso, lleno de buena disciplina. Como dijo un viejo amigo, al final la disciplina vencerá la inteligencia, entonces es muy importante que las niñas y los niños practiquen algún deporte en el municipio de Bello, los estamos esperando. Bueno, queremos contarles en el día de hoy, en esta visita tan importante, que la pandemia nos ha golpeado un poquito, pero logramos mantenernos, trabajamos muchas clases virtuales, animamos a las niñas, hicimos competencias internas, challenge, la profe Karen hizo como 1000 bailes, hizo competencias en los bailes. Tratamos de mantenernos, animamos a los papás, las reuniones las hicimos virtuales, o sea, al máximo, a un 100%, dimos nuestras clases virtuales, logramos mantener las niñas, los papás nos apoyaron bastante, entonces ánimo, que nos tocó reinventarnos, pero aquí estamos. Los entrenamientos presenciales se hizo primero por medio de una encuesta qué papás desearían regresar. Fue un poco duro porque nosotros en el club contábamos con 300 deportistas y retomaron entre 90 y 100. Entonces la dificultad fue grande, pero lo logramos. Tenemos un gran protocolo de bioseguridad, es muy, muy complejo, a veces es exagerado, pero me parece muy bien. Entonces, créanme que tenemos mucha seguridad para las niñas, para los niños, todos los deportistas, para que nuestros papás estén bien seguros y las niñas también. El desafío más grande realmente es que ellas confíen en que van a estar seguras, en que no se van a enfermar, en que los vamos a cuidar, que los papás salgan de sus casas, traigan las niñas y los niños a entrenar. El desafío más grande es generarle esa confianza a los papás de que el deporte es importante para que las niñas, ya que el encierro ha generado demasiado estrés en nuestras niñas y niños. Ese es el reto más grande, que ellos confíen y regresen al gimnasio a hacer la práctica de por ritmo. Les digo que tengan fe, yo creo que la fe, como se dice, mueve montañas. Crean que lo logran. El próximo año va a ser mejor, los niños van a ingresar en el Club Bello Chirdán. Siempre les hemos abierto las puertas a todos los entrenadores de Antioquia. Lo que necesiten, el espacio, nuestra metodología, intercambios. Les recomiendo que tengan fe. Lo vamos a lograr, vamos a salir de este altercado que se nos presentó y que vamos a reactivar el porrismo en Antioquia.